qué felices. Súper feliz. Ya es la mujer más feliz del mundo, del universo. Ay, ya va, no se hora de mí. La verdad que eso va a estar súper bonito. Ojalá lleguen todos los invitados. Es un algo que no, nunca me he casado, pero la verdad que estoy como que fuera quinceañera. Súper feliz. Me estoy dando. No. Estoy viendo un poquito como estoy. Estoy un poco nerviosa, pero bueno, feliz. Eso sí, nerviosa, pero feliz. Amor, son pasos que uno va a dar y si hay que opuesto, quien sea que opuesto, pero nadie va a apostar nuestra felicidad. Clima, yo creo que no nos va a llover ahora. La verdad que no sé ni cómo me siento, ni emocionada. Estaba también la Olga, no estaba solo ella. Pues sí, que tiene razón, pero tampoco. Ah, por fin, tiene razón al menos. Usted también debe comprender que uno tiene que tratar de ser un poco caballeroso pues, con las personas. Sí, con las personas, no con la misma persona todo el tiempo. Es que usted mire, usted, ya tiene tanto problema con la nueva niña, acuérdate. Pero yo tengo la culpa, usted a los motivos. No es que yo quiera celarlos de por gusto, sino que usted da los motivos. Bueno, yo les quiero decir la verdad. Bueno, sí es cierto, pues a mí, usted ha tenido que... Le voy a dar un poco la razón, ¿verdad? Es que no es que me... Tengo la razón, aunque usted no lo acepte. Porque sabe que tengo la razón. Sí, no, usted no es mío. He sido así como de mí, pues. He sido buenos amigos, es cierto. No he tenido confianza en mí. Pero ya, no le prometí a usted, pues, yo le prometí pues, lo que yo le quiero, ya la misma de antes, pues, ya, tenemos planes de hacer, pues, digamos, como, es una
familia. Y la creación teníamos esos planes hasta el día que usted los dañó. Esas son palabras pues, importantes, no nos puede pensar eso, todo porque aquí, el día a la mañana. Pues sí, pero imagínense, estábamos hablando ese día que lo encontré, estábamos hablando, ay, de hijo, que es una cancioncita, me hubiese inventado y todo. Ay, no, pues sí, pero la casualidad es que me mató las ilusiones de un solo, porque lo voy a encontrar de la mano con lo de mí. Y se vuelve a acordar de ese puntito, claro. No, hombre, no sea así. Es que a mí sí me afecta, porque a mí yo fui la que vi las cosas, pero usted, si se recuerda también, en el momento que llegó a su lado, quiso armar celos también, por algo que nada que ver. Y en cambio, sí tenía razón. Bueno, pues, no, pues, digamos que yo también me porté un poco mal de ese día arriba, porque, bueno, sí, me alteré un poco cuando vi a Eduardo, porque como yo sé que estaba interesado en usted, pues, ya lo mejor, soy pues, el pasado, yo sí estoy cumpliendo la parte que sentía algo por usted, por él, bueno, yo no sé, pero yo sí tenía mis razones también, como por usted, alterando. ¿Qué razón tenía yo? No, porque había pensado que usted tuvo el error. Pero mire, carito, dejemos ya tantas cosas, donde tantos malos recuerdos. De aquí me digo, ya estoy ilusionado, pues como ya, tratar de ser un hombre serio, un hombre de hogar. Fíjense usted y yo, pues, viviendo felices aquí, va ahí. Pórtese como hombre serio, no lo digan. Con el tiempo, mire, va, ¿sabes? Yo espero que uno ya le ilusione con. Va a tener, hay un par de pichoncitos de ahí, de la familia, pues. Entonces yo, pues. Todo el tiempo uno, con el tiempo uno necesita una ayudita de alguien más que eso. Yo sé que usted puede ahorita también se alegra demasiado, pero hasta el momento. Es que no se trata de que no me alegre, simplemente que usted pues lo hace pensar a uno diferente por las cosas que hace. Es que no nos falta lo que quiera, usted sabe que también quiero. No, Cristo, pero es que yo ya le estoy diciendo que yo quiero cambiar definitivamente. Pero es que entonces no solo lo diga, también ya hágalo. Imaginándome yo, pues acuérdese, bien, usted embarazada de mí. Oh. Como la cancioncita que es. Vamos a llevar papito. Mire. Ya hasta me imagino aquí, un muñequito, un bebecito aquí, ya formadito. Usted se viera una mujer que fue sexy, un blusoncito. ¿Cómo una calcita así, mamá? Mire. Yo le compré un blusón, chulado, un blusoncito. ¿Y solo uno? No, no más, 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 pero yo, nada más, para que usted no me emocione tanto. Mira, un vestido, un blusoncito bonito, unos zapatitos suavecitos, pues, para que los piecitos, usted sabe, va. Porque cuando están embarazadas las mujeres, muy delicaditas, pues, sí, los piecitos, va. Unos zapatitos bonitos, suavecitos, y yo le prometo que la voy a tratar de lo mejor. Pues yo tal vez anteriormente no me he portado como de veras mente, pero yo creo que aquí para allá, sí, hombre. Ya, siga dándome ahí otras palabritas más y tal vez lo convence. No, pues entonces imagínese, ese es para comentar. Ah, y vale. Nosotros, vamos a dar un paseo, como le digo, vamos a pasarla de chulada. Vamos a ir a conocer mejores lugares. Y hasta más, yo le digo que voy a ser más detallista. Yo quiero ser más detallista con usted. Es que sí, yo lo estaba haciendo, imagínense que el día. Así que el día me acuerdo de lo bonito que hice también, de lo malo, porque el día me dieron flores bien bonitas. Pero. Es que mire, carito, yo esa pata de arrodillarme, le contarle que usted se ponga feliz y decirme que sí, que vamos a estar juntos y vamos a tener papito como usted me lo dice. Vamos a tener pedito, ¿no? Sí, es que yo estoy emocionado, cariño. Mire, ve, yo soy capaz de arrodillarme. Sí, cariño. Mire, ve, un hombre cuando está súper enamorado, yo soy capaz de arrodillarme a una mujer. Recuérdense que usted es mía y entonces... Pues entonces, cuídeme, no que ando con otras mujeres, pues, no más cuidado. Carito, pero mire, pero prométame que va a ser la mujer más feliz del mundo conmigo. Mire cómo estoy aquí yo, pues. No, pues ya para este querido. Oye, pues, ya. Ya me hagan todo, pero gracias, ya no hagas querido. Cosas. Ya. No, yo le prometo, de aquí para allá un hombre transparente, mi reina, transparente, pues, ya todo va a ser
Lo último, lo último. Pues yo sé que usted es una mujer inteligente y me va a tratar bien, me va a cuidar, me va a acariciar. Yo siempre lo trato bien, pero... Y va a ser cariñosa. Yo sí. Y el dedito, ahí va a andar, ahí va a andar. Vamos, chepa. Ay, chadito, va a andar. Y yo ya también me imagino que ya lo tiene. Sí. Es que fíjate, los niños... Que sean dos niños, vamos a tener... Dos niños, una niña y un niño, y vamos a hacer una gran familia. Déjeme decirle, los niños, cuando ya están allí en la pancita de mamá, y uno los acaricia, mire, cuando me abrí, ellos lo sienten también, y empiezan ellos ahí con el niñito también. Ay, eso fue algo súper especial. Ya me alegra, ya no estoy enojada, ya me pasó. Ya no, corazón. Ya con otros planes ya. Como que las cosas ya van, como les digo, a todo más. Sí, es que estoy hablando las cosas bien. ¿Se entiende uno? Pues entonces, yo, créame que ahorita. Se viene de que uno ya haga agasajado, celebrando, hay un bebecito y dos. Y dos, una con una mujer y un varón. ¡Ay, Benchito! A tiempo viejo de no verlo. Bueno, ¿y qué brisa lo traen por aquí, Benchito? La Noemí la anda carreando por aquí. La Noemí, Benchito. Sí, pero mire. ¿Y te prueban? Esperen que lo encuentren, te intentan, lo van a dejar. No, ahorita nosotros aquí estábamos platicando aquí, acaramelados. Oiga, ¿cómo va a creer, dice, y aquel día lo que les fue a hacer a la pobre Noemí? Que yo ahorita voy diciendo. No es mi deseando. Mencho. Todavía se llama más la vida de mujer. ¿Y por qué se la trae con Noemí? Pues Mencho. Sí, ya. Mire, lo que le voy a decir. Disculpa, que no lo voy a vender. Diga, diga lo que va a decir. Dar 1500 hombres para ella. Así como lo oye. Usted todavía, usted se trae celos ahí, o sea, que ahí hay gato encerrado. Déjelo que sean felices, hombre Carmelo. Entonces, por eso, porque... ¿Y usted no quiere que ellos sean felices? No. No, pero no, Noemí, está enamorada de... Pero como recuerdo desde que yo estuve... Oh, Diego Ceniza, recuerdo que quedan, dicen, allí va. Pero ese gente no lo supera, si para Noemí usted es pasado ya. No se sigue molestándole la vida. Usted tiene que conformarse, Menchito, que ya Noemí ya para usted no va. No. Usted ya no debería de andar ahí preocupado. Sí, ya, que pero pide, no voy, tranquila. Voy a tener el casamiento. A cuesta de lo que sea. Porque yo dije, usted no, usted nunca, o sea, que su idea es de que ella nunca sea feliz. No, jamás va a ser feliz. Pero fíjense que no, Mencho, usted es un hombre que puede hacer otra cosa, otra buena, no, pues, una buena. Pero como recuerdo que como es ella, simpática, bonita, para los... Mire, cuando uno... ¿Usted la quería, Carmen? Mire, Mechito. Sí, sí. Cuando uno... ¿La quiere? Sí. Entonces, si la quiere, deja ser feliz con la persona que ella ama. Deje meterse ya. Pues recuérdese que tal vez tarde ni la quiera, tal vez está viendo exactamente y la verdad no puede querer. Si no la quisiera o no la amara, no le diera propuesto de matrimonio. Si dice porque él la ama. Y usted deja de ser feliz ya, no se mete en la vida de ellos. Es que usted no le tiene fe a ese hombrecito porque lo mira así. Apenita la amiga. Pero como él, ella está enamorada de él, sí. Usted no puede hacer nada, bien, ahí, esto. Pero bueno, ahí es cosa suya. Pero yo creería que no me deje. Sí, qué pena. Que gana marcar la vida de la gente. Pero no, usted está, está resignado. Sí. Que le va a hacer la vida imposible. Sí, que ella jamás. Que usted ni Darwin. Usted ni Darwin ni ella sean felices. Qué barbaridad. Bien, bien. ¿Qué veía desde hace por tu madre? Mire, acuérdense, uno puede hallar florcitas más hermosas y que lo sepan apreciar. Por fin. Ah. Por fin. Ya. Más feliz. En vida. Especial si ha llegado desde hoy, voy a ser el hombre más feliz con la mujer más linda del mundo. Sí, el signo de mí va a ser mi esposa. ¡Ay, está ese juego!
Ay, sí. Era que me ganaba, viejo.